Señora Gamarra, cada día es una oportunidad para que cada uno demuestre a qué principios y a qué público responde. Concretamente, usted ha tenido una oportunidad hoy aquí de desmarcarse de las palabras del señor Milei, que dijo que la justicia social era una aberración y una monstruosidad. Señoría, y no se le escucha al Partido Popular y al señor Feijóo ni una palabra, váyase, señor Feijóo, que se vaya a mosquear la señora Ayuso, que a usted. ¿Le parece a usted, señora Gamarra, que es igualdad y justicia social que se baje el IVA de los alimentos para que efectivamente la cesta de la compra sea más barata? ¿Van a votar a favor de la bajada del IVA de los alimentos? ¿Le parece a usted que la bajada del IRPF para que queden exentas las rentas que cobran el SMI es igualdad y es justicia social? ¿Van a votar ustedes en contra de que efectivamente se baje el IRPF al conjunto de la clase media y trabajadora, más de 5 millones de contribuyentes? ¿Van ustedes a votar en contra de que los empleados públicos tengan un salario actualizado al 2% o tampoco creen ustedes en la igualdad en el seno de la Administración pública? Señora Gamarra, no se trata de discurso, se trata de los hechos políticos que cada uno protagonizamos. Ustedes permanentemente en contra de la mayoría social, bajando los impuestos al 0,2% de la población con más poder adquisitivo en toda España, nosotros trabajando para la mayoría social, para la clase media, para la clase trabajadora, intentando acompañar hogares y al tejido productivo. Ahí está la diferencia. Muchas gracias.